luego que el Instituto Nacional Electoral le pusiera una multa de 8 millones de pesos al PRI, el senador Miguel Ángel Chico Herrera dijo que esta es la muestra de que no se hicieron bien las cosas al interior del partido. Y el dirigente estatal Santiago García López y el secretario de Finanzas Jorge Luis Ramírez deben de dar una explicación a los priistas. Esa multa de 8 millones de pesos nos muestra el gran desorden con que se manejaron las finanzas del partido. El secretario de Finanzas del comité, Jorge Luis Ramírez, y el presidente del comité directivo estatal deben una explicación. Agregó que no quita el dedo de renglón en torno a su postura de que Santiago García debe dejar la dirigencia estatal, petición a la que se sumó el diputado federal Alejandro Rangel Segovia. Chico Herrera aseguró que es urgente la convocatoria al Consejo Político Estatal porque los priistas deben de saber si con dicha multa los comités municipales tendrán problemas con sus finanzas. Si los comités municipales tienen problemas para pagar sus rentas, problemas para pagar su nómina, no, la verdad es que no podemos permitir, yo creo que es urgente la reunión del Consejo Político Estatal, la comisión que fiscaliza los dineros del partido debe darnos una explicación también, y bueno, pues no se puede tener un partido así. Sin embargo, aseveró que el líder estatal de los tricolores tiene el control del partido y esto ha frenado que convoquen al Consejo Político. Le apuesta la llegada del próximo dirigente estatal, Mario Fabio Beltrones, para que se den los cambios en el estatal. Por su parte, el diputado federal del PRI y miembro de CTM, Alejandro Rangel Segovia, se unió a las diversas voces para que García López deje el cargo, pues dijo que debe de haber modestia y vergüenza de su parte ante los resultados del pasado comicio. Debe haber algo de modestia de parte del representante y también de vergüenza. Le pongo un ejemplo, el dirigente estatal del PRI en Querétaro, ante los nefastos resultados, inmediatamente puso sobre la mesa a disposición de la instancia superior, esto es el Comité Ejecutivo Nacional del propio PRI, la suerte de él, y así lo dijo con esas palabras, ¿no? Edith Domínguez, Zona Franca.